Si hay algo que admiro de Juan el Bautista, es lo siguiente. Él tenía claro quién era. Tenía claro que era indigno, pero eso no lo detuvo para hacer el bien. El Evangelio de este día, Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 19 al 28, recoge aquella expresión muy conocida. Detrás de mí viene alguien más grande que yo, a quien no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Juan se sentía indigno, pero la indignidad no fue una excusa. La indignidad no fue un pero para no hacer la voluntad de Dios. A veces, hermanas y hermanos, nosotros nos refugiamos en la indignidad y decimos, es que yo no soy digno para servir en esto. Es que yo no soy capaz para hacer esto. Es que yo no soy digno de que Dios se fije en mí. Eso es una pereza camuflada. Es cierto, somos indignos, somos débiles, somos pecadores, somos humanos. Eso es lo propio de la naturaleza humana. Pero Dios precisamente se ha fijado en ti. Dios precisamente se hizo hombre para recoger, para levantar esa indignidad. Dios no vino por los sanos, vino por los enfermos. Está bien que te sientas indigno, y eso hizo Juan el Bautista. Reconocía quién era, pero no está bien que por tu indignidad te detengas en hacer el bien. ¿No eres digno de servir en el altar? Perfecto que tengas esa conciencia. Pero si Dios te llama, que el pensamiento de indignidad no te detenga. Que no te refugies, que no te excuses en la indignidad, en la impotencia, en la fragilidad. Dios ha puesto los ojos en ti desde el momento en que te ha enviado a este mundo. No has venido aquí por casualidad. No has venido aquí por accidente. Dios te pensó, como dice el profeta Jeremías, desde antes que vinieras a este mundo. Por eso, reconócete indigno, sí, reconócete pequeño, perfecto, pero que eso no te detenga en hacer el bien, que eso no te detenga en proclamar la palabra, que eso no te detenga en entregarte completamente a Dios. Esto nos enseña Juan el Bautista, a reconocer quiénes somos, pero que eso no nos lleve a no hacer el bien. Dios ha puesto los ojos en ti. Dios confía en ti. Dios te ama, así como eres. Dios te elige en tu debilidad. Y quiere que, reconociendo tu debilidad, siempre tengas en cuenta precisamente que cuando hagas el bien es gracias a Él. Pero que la indignidad, que la pequeñez, que la fragilidad no sean una excusa para no servir al Señor. Estás en este mundo. Gracias a Dios. Estás aquí porque Él te ama. Estás aquí porque Él confía en ti. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Por favor, recen por mí. A diario intento rezar por ustedes.